Estas cuatro jovencitas conforman el colectivo de teatro de jóvenes mujeres de Boaco y Matagalpa. Actualmente se encuentran visitando algunas comunidades, brindando charlas sobre temas de suma importancia para la juventud, entre ellos el embarazo en adolescentes, y promueven la comunicación entre padres e hijos. El problema del incesto, esto es los padres, los tíos, los sobrinos, los mismos hermanos abusando de las jóvenes y adolescentes. Cuando los padres no tienen mucha comunicación con la hija, en los noviazgos se da que los novios abusan de la novia. Mediante las obras de teatro creadas por estas jovencitas, están educando a la juventud. El año pasado presentaron la obra Dos pancitas y un incesto. Para este 2015 están promoviendo otra obra de teatro, la cual es basada en hechos que pasan a diario tanto en la ciudad como en el campo. También compartirles que este año montamos una obra de teatro que se llama Y me hizo suya, una obra de teatro sobre violencia, porque en las comunidades es más frecuente la violencia. Actualmente el colectivo de teatro de mujeres jóvenes se está enfocando en 8 comunidades de Boaco y Matagalpa, donde sobre todo las niñas y adolescentes están expuestas a violaciones y por falta de información son vulnerables. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillán.